voy a hacer blinis. Primero vamos a hacer la masa de los blinis y los propios blinis, y a continuación haremos distintos montaditos con ellos. Para hacer los blinis necesitamos una pizca de sal, un huevo, un yogur natural, la misma medida del yogur de harina, medio sobre de levadura química royal y aceite. Hemos puesto en la jarra el yogur, el huevo, ahora le añadimos un poquito de sal, la medida del yogur de harina, medio sobre de levadura química royal, y ahora ya batimos todo. Ya tenemos bien batida toda la cremita, ahora lo tapamos con papel film y lo vamos a dejar reposar en la nevera pues unos 20 minutos. Ya hemos sacado de la nevera nuestra masa que ha estado reposando. Ahora vamos a esperar a que se caliente una sartén antiadherente para empezar a hacer los blinis. He puesto una gotita de aceite y ayudándome de un papel la restrego así, aunque no le hace falta aceite porque al ser antiadherente no se nos van a pegar. Pero bueno, entonces ahora cuando tengamos caliente empezaremos a echar masita. Vamos echando ahora, un poco grande me ha salido esa, pequeñas cantidades de masa, y cuando veamos que se le forman burbujitas por la superficie, les daremos la vuelta. Tenemos ya las burbujitas formadas, como podéis ver, así que ahora, con cuidado, les damos la vuelta y dejamos que se hagan por ese otro lado. Y una vez que veamos que por el otro lado están ya también un poco doradas, las sacaremos a un plato y continuaremos haciendo lo mismo con el resto de la masa. Aquí tengo todos nuestros blinis, ya veis que salen un montón con esta cantidad que hemos hecho. Ahora cuando estén fríos empezaremos a montar las tapitas.